Any other? Otra pregunta. Mi pregunta es, basado en la palabra de Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Based in the book of Romans 10:9, this is the word that we confess. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. That if we confess with our mouths that Jesus is our Savior. Y creyeres en tu corazón. And we believe in our heart. Que Dios le levantó de los muertos. God, that God lifted him up from death. Serás salvo. You'll be saved. Si una persona ha creído en esta palabra. If a person has believed in this word. Hizo la oración de fe. And he made the prayer of faith. Sirvió a Dios. Served God. Estuvo en el evangelio por mucho tiempo. Was in the gospel for many years. Pero se apartó. But he went away. Y murió estando apartado. And he was dead and passed away, being away from God. Mi pregunta es, my esta question persona is, this person perdió su salvación. Lost the salvation. Okay. You are saying, usted ha dicho, that someone que alguien who believed in his heart, que creía en su corazón, that Jesus is Lord, que Jesús era el Señor, who es el believed Señor. Christ's resurrection, que creyó en la resurrección de Jesús, and confessed salvation, y confesó su salvación, and is saved, y fue salvo, and such person later, y esa persona después, turned away from the Lord, se apartó del Señor, and he died, y murió, will he make heaven? Llegará al cielo? Has he lost his salvation? Perdió su salvación. Is it what you're saying? Esa es la pregunta. Madam, the Bible is clear. La Biblia es clara. The scripture says, la Biblia dice, believing with the heart, creer en el corazón, we come unto righteousness. Nos lleva a justicia. When you believe in your heart, cuando usted cree de corazón, that Jesus Christ of Nazareth is Lord, Jesús de Nazaret es el Señor. When you believed he died for your sin, que cuando usted cree que murió por nuestros pecados, when you believe God raised him from the dead, cuando usted cree que levantó de los muertos, you have the righteousness of God in you. Usted tiene la justicia de Dios dentro de usted. What is righteousness? ¿Qué es justicia? The book of Jeremiah chapter 23 verse 5 says, Jeremías 23:5 dice, God will send a Messiah, a Savior. Dios enviará un Mesías, un Salvador. His name, su nombre, the Lord my righteousness. El Señor mi justicia. Jesus. Jesús. In John chapter 6 verse 27, en Juan 6:27, Jesus said, Jesús dijo, the Father has put the seal on him, the seal of righteousness. El Padre ha puesto el sello de justicia en él. And the book of Ephesians chapter 1 verse 13 says, Efesios 1:13 dice, that Jesus, Jesús, you have believed in him, si has creído en él, you are marked with a seal, estás sellado, the Holy Spirit of promise, por el Espíritu Santo de promesa. And the Bible says, y la Biblia dice, Ephesians 4:30, Efesios 4:30. Do not grieve the Holy Spirit. No contristéis el Espíritu Santo. With whom you are sealed for the day of redemption. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. John 14 verse 16. Juan 14:16. Jesus said, Jesús dijo, I will ask the Father. Pregunta al Padre. He will give you a comforter. Que nos dará el consuelo. Who will be with you? Que estará con usted. Forever. Para siempre. So if you are a child of God, si, así que si es un hijo de Dios, and you are baptized, you have the Spirit of God inside of you, y está bautizado por el Espíritu Santo, you can never lose your salvation. Nunca perderá salvación. Jesus said, Jesús dijo, whom the Son of God sets free, al que el Hijo libertare, is free indeed. Será verdaderamente. Jesus said, Jesús dijo, a slave, un esclavo, will not abide in a house forever. No estará en la casa para siempre. But a son, pero el Hijo, abide in the house forever. Está en la casa. John por chapter 8 verse 35. Juan 8:35. So madam, así que madam, what you supposed to ask me? Lo que estás preguntando. And I believe you said, yo creo usted dijo, the man went away from the Lord. Que el hombre se apartó. What de makes you to say he went away from the Lord? Can you tell ¿qué me? ¿Qué le hace decir que se apartó del Señor? No pues, siempre me ha inquietado saber. I have always questioned me. Si es posible. If it is possible. What happened to the man? I want pero to know. ¿Qué hizo el hombre? ¿Por qué dice usted que se apartó del Señor? No, pues, o sea,
haciendo referencia a que recibió a Jesús como Salvador, pero en cualquier momento, por cualquier eventualidad. He received God and he failed. ¿Alguna falla específica que lo observó What? Como fallado? No, o sea, no sé, solo quería saber si de pronto alguien que recibe. He was questioned for something that somebody who receives. Recibe la sal. Okay. Madam, I want to tell you something. Quiero decirle algo. If someone si alguien is doing the will of God. Está haciendo la voluntad. If someone is sealed with the Holy Spirit. Y está sellado por el Espíritu Santo. His name is written in heaven. Su nombre está escrito en los cielos. The word that comes from the mouth of the Lord. La palabra que viene de la boca can de never Dios be canceled. Nunca puede ser cancelada. But pero if the person si la persona is not really believing with his heart. No cree realmente. Because someone may confess Jesus with his mouth. Porque alguien puede confesar a Jesús con without, su boca. Without believing with the heart. Sin creer realmente en su corazón. Righteousness. La justicia. Is for those who believe in their hearts. Es para aquellos que creen en su corazón. Not for those who confess only. No por los que aquellos que confiesan algo. If somebody confesses. Alguien puede confesar without true believing, sin creer realmente. That person may turn away. Esa persona puede because perder. He has no root. Porque no tiene raíz. Our root, nuestra raíz, is belief in the heart. Es creer en el corazón. When you have root, cuando tenemos raíz, like a tree, como un árbol, you may have tests and trials, difficulties. Puede haber dificultades. Your faith can be shaken by circumstances. Su fe puede estar zarandeada. The tree may be broken. El árbol puede estar roto. But the root remains. Pero permanece la raíz. If you have the seed of the Holy Spirit. Pero si el está la semilla del Espíritu Santo. You have eternal life. Si está el sello del Espíritu Santo. You have eternal life. Tienes vida eterna. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Thank you.